una Jinx que se va a tener que posicionar muy bien. Tiene un Hecarim, tiene un Sylas, un Gnar, tiene muchos campeones que le pueden llegar y vamos a tener un Six en el término inferior. Nuevamente, la flexibilidad de Don Pancake haciéndose presente en la grieta del invocador en la misma LLA, porque ya no... Aunque por aquí podría buscar algo Grell, porque no tiene destello Bugax y tienen un poquito de ralentizaciones. Pueden hacer algo acá. Uy, viene corriendo, también venía llegando Solid con Leo acá, porque uy, no, con destello no se lo quiere llevar un Ruin que no va a alcanzar a volver a Mega Gnar, pero de todas maneras alcanza a asegurar la primera sangre Total Play por encima de Bugax, pero responde muy bien Solid Snake. Real. En este caso, es que este Heraldo no siento que ninguno de los equipos lo pueda conseguir si no tenemos una diferencia de top, que podemos tener por ahí una teleportación con Mega Gnar o algo por el estilo. Ay, ay, cuidado, porque caen las cañones por arriba y Bugax termina cayendo en el uno contra Ruin, que ya tenía el Mega Gnar, que resiste la definitiva, que se agarra el perfecto, que lo hace seguir aguantando, y cuidado porque el Heraldo acá con 700 de vida lo termina por capitalizar la escuadra de Gillette. Infinity Esports no puede hacer nada a All Knights, así que me parece que fue un asesinato por un Heraldo. Quietito, tiene terminada también ahí sus botitas. Y ojo que al fin alguien se va a animar a sacar este primer dragón de los océanos. Obviamente va a ser la escuadra de All Knights, que bueno, termina siendo ese intercambio del asesinato para Ruin. El dragón de los océanos a cambio de este Heraldo. Me parece que Bugax nuevamente está complicado, está solito, le va a caer Grell por debajo y a la pared le dice no, no le dan tiempo para responder. Es Grell quien se queda con el asesinato en el carril inferior Ball. Ambos equipos jugando con su pienso. El alma de dragón de las nubes no es tan mala en la composición de All Knights. Le sirve mucho al Sylas, al Hecarim, creo que también al Six, al Gnar. Casi todos los campeones le sirven. Y vamos a tener el alma de las nubes. Tenemos efectivamente esa grieta elemental porque el viento de las nubes se precipitó en la grieta. Y por el otro lado acababan de sacar y finalmente se lo llevaron. Pero eso fue al principio de la partida. No ha podido hacer nada más Infinity. Y me parece que ahora sí va a intentar hacer algo en el carril inferior Bolt, porque está aquí, pero absolutamente solo. Cody, ¿qué le va a cantar encima? Y me parece que Kiefer no va a tener como que reforzar, que eso se viene la definitiva de Bugax en este carril inferior Bolt. Y se armó la fiesta nomás. Es Cody el que termina cayendo en las manos de Grell, que venía llegando justo en el momento indicado. Por si acaso venía una teleportación de Ruin asegurando el asesinato doble para Grell. Y un Gillette Infinity Esports que no puede responder absolutamente nada, Relic. Desconcentración absoluta. ¿Qué estaban pensando? ¿Con qué daño vas a matar al Sylas? Eres un Udyr, eres una Seraphine. No tienes daño con ninguno de estos dos campeones. Sabemos lo que puede hacer Sylas con su W, que se logra curar muchísimo. Muy mala jugada por parte de Infinity y ojito en el carril central. Ojito en el carril central, Total Play, que vuelve a caer alguien del infinito, vuelve a caer esta vez. White Lotus en su primera caída no sirve de nada si no tienes equipos, complicadísima ahora la escuadra del infinito. En equipo 5 contra 5, si lo hacen bien, no debería ser un problema. La cosa es que tiene mucha desventaja y está muerto White Lotus. No me la container, por si acaso también caía ahí la bomba explosiva infernal de Pancake. Pero bueno, White Lotus estaba solito. Y bueno, si quedamos 5 contra 4, en el minuto 27, casi 28, es muy fácil de sacar la máxima bonificación de la grieta. Un error brutal por parte del carrilero inferior de Infinity. Acaba de ser sepultado y con esto regalar el varón. Obviamente creo que Infinity no va a poder responder esto. Aquí Infinity necesitaba agruparse para buscar una jugada, tiene una gran desventaja. White Lotus estaba solito en el carril central, Solid busca ser el héroe, no creo que lo consiga. Ah, vamos a ver. No, se lo deletearon, lo borraron, le lanzaron absolutamente todo, algo trató de hacer el infinito, no había visión y ya vimos lo que pasó. Que Bugax. Imparable ahí, Grell. 5-0-2. Está muy, muy fuerte dando la talla. Justamente había hablado en el inicio de la transmisión. Probablemente All Knights tiene un poquito más fuerte la parte superior del mapa. El superior. Perfecto ahí por parte. Yo creo que si no se iba soleado de nuevo. Sí, está en una posición bastante vulnerable aquí el Gunplank. Y obviamente tiene mucha desventaja. Alma de dragón para All Knights. Le va a servir muchísimo al Hecarim. Le va a servir al Six. Y vemos que está haciendo lo que quiere Pancake. Quieren acabar esto ahora. Es la primera partida. Es su primer punto. Y no pueden dejar que siga avanzando la partida. No pueden abrirle las esperanzas al infinito, que hace lo posible por defenderse, pero no van a poder. Cae la primera torreta. Entonces, me parece que Kiefer se va a adelantar, pero no va a ser Ruin. El que se abalanza, se va a la retaguardia. Manda una definitiva. Los desposiciona a todos para que puedan meter daño. Y es Kiefer quien puede asegurar el asesinato de Cody. Mientras por el otro lado acababa también Pancake con las torretas. A mí solo me importan las torretas. Nexo expuesto, pero la batalla se deja ver igual. Es un asesinato doble para Kiefer. No quiere acabar con la partida. Y sí, podría ser White Lotus. El destello por la pasiva sería el penta. En la base se acabó, le dijo. Un asesinato. Siempre se podía venir el cuadra.
chispa que no logra conectar. Nos quedamos con el triple, pero al menos defienden el más importante ahí, la batalla por equipos. Ahora están en una posición donde realmente pueden acabar el juego ahora, si quieren. Si van todos juntos, ahí van a empezar a meter estas oleadas de súbditos en las tres líneas al mismo tiempo y va a ser muy complicado que Infinity pueda defender. Vamos a ver si que defienden esta iniciación que acaba de optar online. Sí, cuidado acá porque levantan por los aires a Ackerman, que se sacrifica por salvar al equipo. Nada que hacer, Cody que hace lo posible por kitear, pero el daño de All Knights es muchísimo mayor. Vamos a ver si que pueden hacer algo más. No cae nadie de los caballeros, no cae absolutamente nadie. Son los súbditos los que terminan por bajar el Nexo Relic y tenemos GG para el caballero que lo ha dado absolutamente todo. Pisa fuerte el caballero y se lleva la primera victoria. No dejó respirar a Infinity de principio a fin. Recordemos que igual que esto es un mejor de 5, Infinity es un gran equipo y probablemente traigan otras estrategias para...